Mire, mire, estas son las imágenes ya de la Quique Montenegro, perdóneme, señor Discanseco, pero vamos a enlazarnos con Quique y ya la policía está justamente lo que decía el general Gallardo, ¿no? Él había venido a ponerse a derecho y por supuesto la policía, en cuanto se enteró que el general Gallardo estaba aquí en el programa, lo que tiene que hacer es cumplir con su trabajo. Yo lo único que creo es que si el general Gallardo ha dicho la verdad, bueno, tendrá que esclarecer toda su historia, porque sí creo que las personas tienen que hacer descargos. Él ha negado en todos los tonos las imputaciones y vamos a ver en qué termina su historia, ¿no? Bueno, está buscando su mascarilla el general Gallardo, estas son imágenes en vivo. Personal de la Tibia. Sí, Milagros, quien hace 45 minutos estuvo prófugo, en entrevista. Milagros, quiere precisamente invitarlo a ingresar un poquito. Entendemos a partir de todo lo anterior de. Bueno, lo que quienes están. Me pongo a derecho para colaborar con la justicia, como siempre el reto. Procede a instarlo. Para las esposas, como en otras diligencias fiscales, Milagros. Bueno, quienes están capturando justamente o tomándolo ya detenido al general Gallardo es justamente la policía de la Diviaca. Impresionante esta historia porque yo le he recordado y le he preguntado, a mí me llegó información muy seria de que durante el allanamiento al general Gallardo se encontró mucha información justamente sobre el coronel Colchado, del parte del equipo especial que había estado tratando de descubrir todo lo que hacía esta organización criminal, que en teoría de la fiscalía, hay que decirlo, existió en Palacio de Gobierno durante el gobierno de Castillo. Esos no son inventos de la prensa, no son dichos de la prensa, son dichos de colaboradores eficaces que han estado narrando y contando todo lo que pasaba. Lo más triste es el capítulo de los ascensos generales, donde se dice que había una tarifa, 30.000 para ser coronel, 40.000 para ser general y 50.000 si eras general y querías estar en un puesto que te permitiera recuperar lo invertido. O sea, señor Díaz Canseco, le he cortado su opinión, pero tristes imágenes, ¿no? Como ha dicho el general Bahía, que finalmente un ex comandante general de la policía también esté metido en problemas por tanto dicho y tanta corroboración. La fiscalía no se va a meter en Honduras si es que no ha corroborado lo suficientemente bien. Le corté su opinión. No, Milagros, que hay que fortalecer a las instituciones.